what well you El miércoles 14 de octubre, el Valencia Club de Fútbol sigue preparando el partido de Liga del próximo sábado a las 10 de la noche en el campo del Mestalla. Y poco a poco, el técnico del Valencia, en un espíritu, va recuperando a sus efectivos, a los jugadores que han estado cumpliendo con sus compromisos internacionales. Uno de ellos ha sido Paco Alcácer, que ya ha vuelto con el grupo. Esta misma mañana, además, os contamos enseguida qué es lo que hizo Cancelo con la sub 21 de Portugal, con Fegulí, con ese amistoso ayer con Argelia y Bacali, que también ha estado con la selección de Bélgica, aunque no jugó en ese partido contra Israel. ¿Qué tal, saludos? Buenas noches. Vamos con toda la actualidad del Valencia, hoy edición reducida de bolsillo, y además, enseguida, hablamos de Valencia Vázquez con esa primera victoria del equipo de Pedro Martínez en Eurocup porque hoy vamos a abrir. Eh, página polideportiva y hablaremos de la escuela del Garbí con el equipo cadete que estuvo en el campeonato de España. Pero vamos con la actualidad del Valencia, que vuelve a la liga este próximo sábado a las 10 de la noche en el campo de Mestalla para enfrentarse contra el conjunto del Málaga, en un fin de semana en el que, bueno, pues además el equipo de Nuno ya preparará el partido de Champions, el del próximo martes. Contra el conjunto del Ghent y con la idea de poder conseguir una victoria para asegurarse su pase de manera matemática a la siguiente ronda de la Champions. Pero hay que ir partido a partido y nunca mejor dicho, porque ahora lo que toca también es centrarse en la Liga, en el partido del Málaga, después de los últimos resultados que había obtenido el Valencia y después de la pésima imagen que ofreció el conjunto del Valencia en Samamés con esa derrota, recuerdo 3 a 1. Contra el Athletic Club de Bilbao. Hoy ha sido noticia Paco Alcácer después de su paso por la selección española con los dos partidos internacionales, donde ha marcado dos goles el pasado viernes con esa victoria de España contra Luxemburgo y Paco Alcácer, que fue titular este lunes con ese partido de la selección española eh, 0-1 en el campo de Ucrania. Eh, a todo esto hay que decir que Paco Alcácer debe ser el hombre gol de este Valencia para recibir a Málaga. Este fin de semana, Nuno debe de confiar con él. No lo había hecho en las últimas semanas, pero después de su paso con la Roja, la verdad es que bueno, pues debe ser un hombre determinante en los esquemas de este Valencia para poder obtener la victoria contra el conjunto del Málaga. Esto como noticia, ¿no? La vuelta de, de Paco Alcácer hoy al grupo. También van a ir incorporándose. Eh, Cancelo, Joao Cancelo, que ha estado con la selección sub-21 de Portugal. Por cierto, ayer. Victoria por 0 a 4 contra Grecia, la verdad es que yo cancelo, viene bastante lanzadito a la ciudad deportiva, actuación completa, eh, como decíamos, eh, con eh, bueno, pues su presencia como titular con la sub-21 de Portugal. También se incorpora Fegulí, que anoche estuvo eh, con la selección de Argelia en ese partido amistoso en el que la selección de Argelia ganó 1-0 contra Senegal y un Fegulí que tuvo 70 minutos en ese partido amistoso. Y también hay que destacar que Bacali había estado convocado con la selección de Bélgica. Ayer ganó Bélgica 3 a 1 contra Israel, pero eh, lo cierto es que Bakali ni siquiera tuvo minutos con eh, su selección. Por lo demás, bueno, pues hay que decir que hay buenas noticias de cara al partido del fin de semana, porque también ayer llegó Mustafi con la selección de Alemania. Viene fresquito porque no ha tenido minutos. Gaya y Piatti son los hombres que ya están listos para el once inicial de cara al partido del fin de semana. Eh, por lo demás, bueno, las bajas conocidas por lesión de Ryan, de Alves, de Abdenor, que todavía le quedan un par de semanas, teniendo en cuenta esa grave lesión. en el bíceps femoral. Y también hay que destacar que Enzo Pérez parece que va cortando la recuperación. Ya os hemos dicho que Enzo Pérez bueno, pues eh, se ha metido en una sauna helada. Eh, que han traído a Paterna. Con 180 grados bajo cero y la verdad es que bueno pues ayer ya estuvo entrenando en, en jaula en solitario y ha sido una buena noticia también que se vayan recuperando efectivos. Todavía es muy pronto para conocer con qué once va a saltar al tapete de mestalla el sábado contra el Málaga, el Valencia vamos a esperar a los dos últimos entrenamientos el de mañana jueves y el viernes porque todavía es muy pronto y por lo tanto bueno pues todavía en uno sigue ensayando. Sí que hay Cosas claras que, que podemos ya ir despejando dudas con un Valencia que podía formar con eh, Jaume en la portería, en la defensa con Barragán y con José Luis Gaya como laterales, en el centro de la zaga con Mustafi y con Aderlan Santos, teniendo en cuenta la baja, como decíamos, eh, de Abdenor. Las bandas con Piati, probablemente por la derecha con eh, Feguri, arriba con Paco Alcácer y veremos, bueno, pues eh, si también... Además de los Javi Fuego y, y Dani Parejo, va a haber ahí eh, un tribote. Eh, si llega o no André Gómez para el, para el fin de semana o si vuelve a apostar por el 4-4-2. Y también bueno pues poniendo como pareja de atacantes a Álvaro Negredo eh, con, con Paco Alcácer. Pero repito que vamos a estar pendientes al entrenamiento de mañana y al del viernes. Vamos con uno de los protagonistas eh, de la semana: Javi Fuego que también ha hablado para la radio oficial del club, eh, nos hablaba de cómo estaba ese vestuario, y de cómo llegan de cada partido frente al Málaga. Estas dos semanas que, que hemos tenido que vamos a tener sin competición, pues son buenas para, bueno, para ver vídeos de de lo que se ha hecho mal, para corregir cosas, para pulir cosas entrenando, yo creo que que tanto la semana pasada como el comienzo de esta están siendo muy positivas en, en cuanto a entrenamientos, a recuperar otra vez esa intensidad que muchas veces eh, el tener eh, tantos partidos seguidos pues no te permite nada más prácticamente que, que recuperación y competir. Y bueno, eh, yo creo que, que hay que volver a, a coger esa, esa senda de, de la intensidad, de, de ser un equipo correoso, intenso, que, que cuesta que le hagan goles, un poco los pilares que, que tuvimos el año pasado. Lo que queremos ser... Es más constante, eh, durar pues, los 90 minutos tras 90 minutos, tras 90 minutos siendo competitivos y eso buscamos. Sabemos dentro del vestuario eh, que lo podemos hacer porque hay mimbres y, y jugadores para hacerlo. Y bueno, también te digo que dentro del vestuario lo hablamos mucho a nivel personal, a nivel de grupillo, incluso a nivel de equipo con el Mister y, y estamos buscando soluciones y, y estoy convencido que llegarán. Siempre hablo mucho eh, cuando las cosas van bien, cuando no van tan bien. Es cierto que somos un vestuario joven, pero bueno, yo creo que la gente está preparada para, para asumir pues, estos momentos que no son tan positivos. Ahora tenemos una semana de tres partidos muy, muy importantes y somos conscientes de que para revertir esta situación tenemos que afrontarlos bien y, y conseguir buenos resultados. Somos conscientes de que el cambio pasa por nosotros y de que a partir de ahí pues todo el entorno, tanto afición como periodístico, todo pues se normalizará y, y volveremos un poco a la senda de, de la calma. El fin esta semana pues es competir bien contra el Málaga y, y hacerlo bien delante de nuestra gente. Eh, tenemos que conseguir los tres puntos, tenemos que estar en el grupo de arriba y, y eso pasa por, por ir sumando de tres en tres. Somos sientes que el partido del sábado es muy muy importante todos tenemos que poner como te decía el 100% al servicio del equipo eh, trabajar más que nunca centrar, centrarnos más que nunca en el rival que nos va a tocar en, en todo para, para así mejorar veo al equipo bien con ganas de, de competir ya y sobre todo eh, creo que hay una cosa buena que, que es que me está ya está esperando ver al equipo eh, pues del año pasado el, un equipo con hambre como, como veía eh, el año pasado y creo que, que lo va a ver y a partir de ahí pues bueno eh, lo que decía se normalizará un poco todo y, y creo que confío en que todo va a ir a mejor he notado muchísimo el, el cariño de la afición eh, estoy muy orgulloso de formar parte de este club de poder ser también uno de los capitanes a pesar de, de no ser de los más veteranos eh, estar en un club como el valencia ya tiene de por sí solo una repercusión muy muy grande y bueno, sí que es cierto que estoy muy muy contento de de estar disputando muchos minutos, pero también eh, haciendo un poco autocrítica, creo que que todos debemos mejorar nuestro nivel, yo el primero y y para eso trabajamos y creo que que pronto se va a ver, se van a ver los frutos. Bueno, y abrimos página de baloncesto, vamos a hacernos eco de la primera victoria en la Eurocup de Valencia Básquet. Son imágenes de lo que fue el partido disputado anoche en Francia contra el Nancy 71-74. Venció el equipo de Pedro Martínez y volvió a destacar en la noche de ayer Van Rossom, que fue el ejecutor final del triunfo del equipo Taroncha con un triple a falta de 17 segundos para la conclusión del encuentro. El escolta James Bell. Que había anotado sus dos lanzamientos anteriores, desde los 6.75 falló el que podía haber llevado el duelo a la prórroga. El propio Van Rosmond aseguró el rebote. No fue nada fácil el asunto para el equipo de Pedro Martínez, que se encontraron con la horma de su zapato. Un equipo eh, sin cinco puros, con interiores atléticos y buenos defensores, con un Hamilton que se quedó en ocho puntos, como Pietrus y Sai, exteriores altos y con buena mano. Como Panco y un base escurridizo y tirador, como fue Sene. Así el Valencia no estuvo cómodo en ningún momento, pero a los locales se le escapó el partido por su desperdicio de los tiros libres, 13 de 23, es decir, un 56%, y sus pérdidas hasta 14 al final. Aparecieron Van Rosmond y San Emeterio por Valencia Basket, para asumir las responsabilidades y salvar los muebles. Por lo tanto, buen arranque de, de temporada que está teniendo el equipo Taroncha con una muy buena imagen que dejó este fin de semana en la capital de España con esa primera victoria de la temporada en la Liga Andesa contra el Real Madrid y anoche eh, con este partido de la Eurocup, una competición que bueno, pues va a durar hasta el próximo mes de mayo y donde esperemos que Valencia pueda estar metido en, eh, en esa eh, final de la Eurocup y poder... Obtener un nuevo título en la Fonteta. Seguimos en la segunda parte de Deportes con R. Abrimos eh, página de atletismo. Estábamos muy pendientes este fin de semana del equipo cadete del Club de Correr del Garbí que estuvo participando en esa final del Campeonato de España celebrado en eh, Valencia. Y para ello, bueno, se encuentra con nosotros Tony Puts, que es responsable de la escuela del Garbí. Tony, ¿qué tal? ¿Muy buenas noches? Hola, muy buenas noches. Ya de FED, además de arribar así, ja ha un gran èxit per part dels xavals, per part del, del cadet, perquè ha estat eh, peleant amb els 8 millors equips cadets de tota Espanya. I vull dir, això o sigui, ja era un èxit, de fet, no? Sí, a més, en, en les característiques especials que té el nostre club, que no tenim filials, mm. que nosaltres competim en el que tenim, o sea, és a dir, xavals que tenim entrenant els dies que toquen a la pista, mm. i que la normativa permetís tindre sis filials, no és la política del nostre club, la política nostra és tots els xiquets que tenen a l'escola són vàlids mm. i bueno, per això ja era molt important aquesta reneixa final i si a més a més al final ens van quedar a quatre punts del pòdium i van ser quarts d'Espanya doncs pues, dona ràbia allí però enxelat, passant-ho els dies li dones el, el valor que té la realitat que té d'estar ahir durant quatre campionats seguits estan entre els quatre primers clubs d'Espanya, que és molt important. No? Bé, parlem un poquet d'un resum de com va estar, perquè el Cuevas de Nerja va ser el primer classificat, ens parlaves que el segon va ser el Platges de Castelló, el tercer l'equip de, del Maratón de Madrid, no? l'escola d'allí de Madrid. Sí, la veritat és que nosaltres tot el rato vam anar eh quarts, quins, en sisena posició, mm. i, i, a última hora pues, teníem unes proves eh, bones que anaven a, a donar-nos més punts i vam estar inclosar eh, inclús a un punt del, de, de conseguir el pòdium. No? Sí. Però bueno, els relleus eh, marquen molt, eh, tenien que fallar els de més, no vam fallar eh, lo, lo suficient sí. i es vam apropar molt, però bueno, es van quedar ahir a, a les portes, no? Sí. Però bueno, pelear con el Cueva de Nerja, que és la selecció d'Andalusia-Cadet, -sí 8 províncies, eh, pelear en el Platges de Castelló, que ja sabem el poder econòmic que té, amb un col·legi públic que és el Col·legi de Diputació, on veguen a tots els esportistes sí. i entrenen eh, matí i vesprà en categories inferiors, qual, Bueno, és el mm. que ells creuen. Està eh, en bueno. un treni d'ell, sí, no? Sí, i el Marató de Madrid, que és la selecció del capital de l'Estat, pues, sí. eh, eh, ens en ompli de satisfacció. Dona mm. ràbia perquè a ningú li agrada sí. tindre la medalla de xocolata, no? Però, bueno, hi ha que ficar en valor que ja és el quart any consecutiu que aneu a esta final del Cambrada d'Espanya. Sí, n'és, la quarta edició, no? I, bueno, hem tingut un tercer puesto l'any passat en Castelló, que és el motel més gran, i tres quarts puestos, és dir, que no va mm. mai d'estar ahí en aquestes quatre posicions d'honor. No? Mm. L'any que ve és generació nova, aquesta generació era generació d'or, mm. i bueno, és un repte més, mm. A veure si aconseguim tornar a tindre un equip cadet competitiu. Mm. Sembla que a lo millor no per estar en, luchant per pòdium, però mm. bueno, anem a estar ahí en un projecte, en atletes nous, mm. i, i, i sobretot en aquest equip cadet tan bo, que ara passen a juvenils i sí que anem a tindre mm. un equip juvenil júnior mm. pues, molt important. Mm. No? I ja consolidat, perquè ja té una, una base ja prou feta, que això també és important per a vosaltres, no? Sí, sí, és a dir, som, passen a juvenils, la immensa majoria de juvenils que passen són proves de medallistes en campionats d'Espanya, no? Passen mm. tots els llançadors, on Rubén Mayor va, va ser segon en la prova de Martell, Dianis sí. mm. Cremnov, que va guanyar el disc, mm. Víctor Faust, que va ser segon en pes, eh, Vicent eh, Vicen, que va ser tercer en Jabalina, el que va guanyar el triple, Quique Llopis, el que Vicen va guanyar el Vicent Guijarro, no? Vicen Vicen Guijarro. Mm. Eh, va guanyar el triple Quique Llopis, també passa a categoria juvenil, Alejandro Ferrer que va guanyar l'alçada, mm. és a dir que és, és que passen a juvenils donant un potencial mm. eh, molt important. No? També van tenir el problema d'una lesió en una competició, però bueno, això mm. són coses que, que, que passen. Passar. Que passen. Mm. Si no, pues, mm. matros que amb nosaltres ens hauria d'aixir tot molt, 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 molt bé i que és de més fallar en alguna per estar ahí. Mm. i bueno, però mm. Mm. molt satisfets, molt satisfets per al resultat. Bueno, no? i la setmana que ve teniu la final en categoria júnior amb tres representants del vostre club que suposa que van cedits al Platges de Castelló, sí, no? Sí, és el que parlàvem al principi, sí. no? Matros no, no tenim aquesta política perquè Matros creiem que tots els que entrenen en Gandia són importants, mm el Castelló, a part de tindre el pressupost més alt, a part de tindre una residència per a esportistes de la Diputació de Castelló, doncs compta amb clubs filials i en este mm. cas, bueno, a tot això, en categoria femenina, l'equip cadet del Plàgeres es va imposar, va ser campió d'Espanya, amb dos atletes del Gardí, de bon Gemma bon Martí Higuero, que va guanyar el martell, i Aurea Blasco, que va guanyar el disc, és dir, que dos victòries d'atletes de, de del Gardí que li van fer guanyar, sí. també van col·laborar en, en eixe primer puesto del Playas. I ¿no? en este cas, és es en, en la categoria júnior, una atleta sí. femenina, Judit Prats, que farà el pes, i dos atletes en categoria masculina. Sí. Dani Mayor, que farà el, el martell de, en el Playas, sí. i Alejandro Peiró, que farà el relleu 4x400. Per tant, tres atletes del Gardí també este cap de setmana, en este cas en Castelló mateix. Mm, molt bé, bueno, a banda de la mitja marató que la vosaltres com a club, caute un té la seva responsabilitat, si vols pregunte també per la mitja, que és la setmana que ve, però eh, després de la mitja suposa que ja preparant el, el que serà la temporada 15-16, no? Sí, en el campeonato este Junior se queda un atleta con PSV con sí. que es, eh, es Héctor Cabrera, que Héctor, ya está concentrado también su entrenador en Juan B. Escolano en Pero Madrid. Para al Mundial de Qatar. Para al Mundial de Qatar a Doha. ¿Cuánto es exactamente el, el, el La última semana de, de este mes. De este mes. Será el último atleta que, que participe en, mm. en la competición esta temporada, mm. porque la temporada de atletismo acaba el 30 de octubre. Mm y Héctor participará en este Campeonato del Mon IPC en, en, en Doha sí. en la prueba de javalina ¿no? Pero en eso pues ya pues de hecho ya estén preparando, eh, todos estén preparando ya la temporada de cross, que es la primera, la temporada de marcha y enseguida, sí. pues nos ve la pista cubierta, ¿no? Mole. Y hablando de este mundial de Héctor Cabrera, no sé ni habrá alguna noticieta más para, para esta temporada de Héctor o no pueden contar res o No, no, encara, encara estem en aquesta temporada. No? Estem o sigui, en temporada. Primer anem a ficar el punt final en el Mundial. No? Sí, sí. Jo, eh, les coses es compten en, en, la, en la medida que es van confirmant totes. No? Sí. Però sí, jo estic convençut que Héctor eh, va donar-nos moltíssimes alegries. No? Sí. El tant que fan ell i el seu entrenador és, sí. és boníssim i este que dura a molts èxits. No? Sí. Y bueno, pues en eso pues concluiremos una temporada que se hace sí. eterna, muy larga. ¿sí? Muy bien. Bueno, eh, Tony, se paran de, de chavas, ¿no? De chiquetes, de resultados, de cuarta de participación del cadete en el Campeonato de España, el merit son de ellos, pero también supone que como coordinador de la escuela, un se en casa y digo, se va a fe del Trebay del seu Cost técnico, ¿no? Porque también ha eso... és un treball de, de, molta gent que esteu ahí treballant i dia a dia tot el vespre pegant-li en la pista d'atletisme. Però no? ja no sol és els, deu, els, cinc entrenadors que, sí. Pues, que portant el rendiment, sí, sí. Eh, tal, sinó els altres cinc entrenadors que han agarrat a xiquets prebenxaminets, en quatre anyets, sí. han fet treball, s'ha fet agradar l'atletisme... Vull dir que ahir n'hi ha hores ja, darrere, Exacte, impressionant. No? I a mi, perquè m'haig ha, aplegat, el, el, per exemple, el Luis Salor, que ha sigut sí. campió d'Europa en la Foge, sí. eh, Primer va ser Benjamí, i va claro. estar els seus entrenadors, després l'Evi, després Infantil, i a decadet va passar a mi. No? Sí. És a dir, l'estructura nostra, clar, clar que te, que te sents molt, molt satisfet i molt orgullós, no? mm. perquè som professionals com la Copa d'Umpire. Jo sempre he dit que l'èxit que recideix el èxit, mm. eh, èxit que al Club de Corre del Gardí és un equip humà, mm. eh, impressionant, que, que dedica hores i hores a este projecte. No? Mm. I on tens bons entrenadors, on tens entrenadors que dediquen el seu esforç i que transmeteixen passió, mm. com és el cas de tots els nostres entrenadors, fa que la gent s'enganxe i que, i que tinguem mm. pues, matrícules tan altes i si resultats tan alts. Matrícules d'una escola nombrosíssima, com vas... Jo he estat en un foro mm. fa dues setmanes en Madrid de, 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 de tractament de jornades en categories menors i quan comentes el fenomen Garbí, mm. eh, que ja se mos coneix, fa uns anys no se mos coneixia, érem, Quieren de... o sigui, ja, teniu un nom, no? Quieren estos, a morat, no? Quieren estos de morat. Ara ja és, pues, el morat és el garbí mm. i ja no sols en l'escola, sinó que a nivell popular és un sí, animal sí, de gent la que ells per Gandia competint i corregent. Mm. I aquest fenomen que s'ha donat en Gandia en, en, el garbí, que va iniciar Andrés Dénia fa, fa uns anys, mm. pues, eh, la gent ens pregunta molt i es felicita al mateix temps per la, per la tasca que estem fent. No? Molt bé. Bueno, suposa que la setmana que ve tot el món a col·laborar en el club, perquè és una festa del club, el fet que, que organitzeu la mitja Marató Ciutat de Gandia, que en guany són 21 edicions, i que aquest dia també tots ha, eh, teniu que treballar, no? Bueno, evidentment, evidentment. <laughs> és a dir, igual que la Junta Directiva arropar l'escola, arropar mm. el, cos tècnic, i hi tenim a, 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 a gent de la Junta totes les vespres en la pista fent els cobros, la loteria, etc etc. Pues és la, la carrera estrella mm. de, del nostre de club. club. i evidentment pues, doncs, mm. tots els nanos pues, eh, doncs us repartiran àvia, altres tallaran cruces, altres faran bolses, els pares mm. i, i a més a més en la novetat d'este any mm. que el dissabte per l'esprà fem la menuda marató sí. que és una carrera familiar amb pues, doncs, gent que ve de fora, en els seus sí. fills i es fa en, en en moltes maratons, com en Bilbao, com en Barcelona, en alguns llocs d'infantilització... Sí, que famí. forma ja part de la festa, també, sí, és, no? del cap de setmana. és la replegada de dorsals que es comença el divendres mm. i pues, la prèvia a eixa mitja marató, a aquesta mm. festa que, que anem a mm. fer, és, és la menuda marató que també té un fi, mm. un fi solidari, benèfic, i benèfic. és Pallassos Hospital sí. que bueno, pues, una part de del que s'arreplega una part evidentment és per a l'organització per als mm. gastos que tenim i que de fer recordem als telespectadors i als pares que poden fer les inscripcions perquè n'hi ha que fer la inscripció d'eixa menuda marató dels nanos sí, en la web del club ja en les xarxes socials ja, mm. ja està la, la publicitat sí, sí. Eh, hi ha diversos centres comercials en la mateixa seu del club en la pista d'atletisme es poden fer, són equips de dos a cinc persones que tinguen un, una relació familiar sí. i no és competitiva, és a dir, són premis per a tots, és una festa, és un circuit de dos quilòmetres per casca eh el centre històric de la ciutat sí. i que volem que siga el preàmbul de de la mitja marató, la festa que siga pues doncs, tot un cap de setmana eh lúdic i esportiu que, que culmina en arribar del, del, 21K i del 10K. No? Molt bé. Bueno, I suposo que tu tampoc pares també a més ranes preparant ja la marató de València que ja està ahir, no? Sí, sí, un poc nerviosos ja. No? I, i molts, alguns hi a la mitja de Gandia, altres hi sí. ja a la mitja de València mm. i altres pues, acumulant hores i hores d'entrenament per al el gran repte de la temporada mm. que este any està un poc més dividit. Està per un costat la marató de València i per altre la marató de Castelló. No? La gent que ha repetit ja molt la Marató de València pues, doncs, vol conèixer tres circuits i farà també la Marató de Castelló, que és a final, a mitjans de desembre. Molt bé. Doncs pues, Toni, t'agraïm que hagis estat esta nit així amb nosaltres des de, des de Grup Ràdio Andia, Tele7, de nou felicitar-vos no? per aquest treball, per aquesta tasca que esteu fent al món de l'atletisme a la ciutat i per aquests èxits de, dels xavals del, del Club Morà, del, del Garbí, i com dies, bueno, pues, pendents d'este mes d'octubre, deixem un dia l'Amèctor Cabrera. Molt bé, moltes gràcies i com sempre un plaer. Bueno, pues hasta aquí la actualidad deportiva en esta jornada de miércoles. Nos marchamos recordando redes sociales, Deportes T7SAfor, nuestra cuenta de Twitter, telesietesafor.com, nuestra web. Mañana nos esperamos aquí a las 9 y media en Tele7.